Hola, Sombrero Mishli. Pues como lo pedimos, finalmente salió tráiler de Bardo, la nueva película de Iñárritu. Hizo un buen trabajo el tráiler, me atrapó, me intrigó y ya quiero ver esta película. Ahora sí que yo sí la voy a ver en cine. Ahora sí que se estrenará el 27 de octubre y ya en diciembre se estrenará en Netflix. Incluso va a estar en Cinépolis. Ahora sí que Cinépolis, gracias por actualizarte y dejar de tener tus prejuicios contra Netflix. Gracias. ¿Qué puedo decir? Parece que va a ser grueso y va a tratar de muchos temas. O sea, niños héroes, soldados estadounidenses de siglos pasados, migración, una visión distópica de México. Se ve que va a estar surreal. La fotografía es hermosa de Darius Condi, ya desde el trailer luce. Y todo con la canción de I Am the Walrus. La canción más marihuana de los Beatles, conocida por supuesto porque Bono la cantó. Y posiblemente estemos ante la película más personal de Iñárritu, ya que en este caso el maestro no solamente dirige, escribe, produce y edita, sino que aparte compone. Y ese sí es un evento, porque como sabemos, Iñárritu compuso música en los 80s para las películas Un macho en la cárcel de mujeres, Un macho en el salón de belleza, Fiera solitaria y Garra de tigre. Películas ochenteras ficheras. Y desde entonces Iñárritu no volvió a componer, ni siquiera cuando hizo sus propias películas. Ya que Gustavo Santaolalla hizo música desde Amores Perros a Beautiful, Antonio Sánchez hizo música de Birdman y Ryuichi Sakamoto de The Revenant. Así que literal haga su regreso musical de literal 3 décadas. O sea, wow. O sea, yo quisiera oír eso. ¿Cómo fue que dijo, pues volvió a tomar el mando de compositor? Claro que en esta ocasión colabora junto con Bryce Dessner, compositor de las películas The Two Popes de Fernando Meirelles, Cyrano y Come On, Come On con Joaquín Phoenix. Película que oí que está excelente, pero no la he visto, así que. Incluso él, ¿cómo habrá reaccionado? Wow, quiere que componga para su película Iñárritu. Espera, ¿va a componer conmigo? O sea, yo me imagino que algo así fue su reacción. Y pues realmente, pues me atrapó el tráiler. Ya quiero ver esta película. Así que